Entonces vamos a ver un poquito la relación entre la epilepsia crónica y la cognición. Yo sé que de pronto lo ven como un tema muerto, como aprender latín o algo así, pues que no tiene mucha importancia, pero voy a intentar, en la forma en que se los presento, demostrar la utilidad de saber esto, incluso para la práctica clínica diaria y para entender por qué a veces ese paciente que viene al consultorio, que es epiléptico y que a veces solo viene por la fórmula, se torna tan molesto para uno atenderlo. Porque aparte de la fórmula viene reclamando un montón de cosas, es insistente, es cansón, diciéndolo pues desde el punto de vista humano. Entonces, lo primero que quiero presentarles, voy a coger este micrófono que yo no soy capaz. Bueno, lo primero que quiero presentarles es este casito interesante, el doctor Hughlings Jackson, uno de los fundadores de la acreditada revista Brain, que hoy todavía circula en el mundo y es en la parte pues, del Reino Unido, una de las mejores sitios para publicar en el mundo, en el universo. El doctor Hughlings Jackson publicó un obituario en 1894, el 10 de enero, lamentando la muerte en Londres de un reconocido médico, un colega de él, que él después en una de las publicaciones llamó el doctor Z, pues lógicamente para proteger la identidad. Se supo que fue encontrado, este es el doctor Hughlings Jackson, que el otro médico fue encontrado en su apartamento allá en Londres con una sobredosis, muerto por una sobredosis de hidrato de cloral, que era lo que en ese tiempo había disponible para tratar la epilepsia, que por cierto es un tóxico que ya afortunadamente desapareció. Resulta que Hughlings Jackson asistió a la necropsia de su colega y el único hallazgo importante es que en el cerebro, en la parte medial, ustedes hagan de cuenta que este cerebro es el mío, ¿cierto? Entonces me parten aquí la cabeza, me quitan el hemisferio derecho y entonces están viendo la parte interna del hemisferio izquierdo, ¿cierto? En esta región que está sombreada, que se conoce como el giro hipocampal o que en esa época le decían el giro uncinado, él encontró una zona donde estaba más blando. Entonces él describió eso. ¿Y por qué lo hizo? Porque resulta de que este doctor ya había sido desde 1887 paciente de él. Él le contaba que tenía episodios en los cuales se desconectaba y que en plena consulta comenzaba a copiar de forma automática, que no recordaba lo que había hecho durante esos episodios y frecuentemente esos ataques le sobrevenían en las situaciones más diversas. Entonces lo que él hizo fue llevar un registro de todo. Infelizmente ante la muerte pues lo llevó a necropsia y encontró ese hallazgo, ¿cierto? En el giro uncinado, y de ahí se hizo la primera descripción de lo que es una epilepsia, tal vez la más frecuente de todas las epilepsias focales, que es la epilepsia temporal mesial por esclerosis hipocampal. Lógico que Jackson pues no tenía idea en ese tiempo de qué era lo que básicamente estaba describiendo. Pero ¿a qué va la importancia de esto? Y es que hay un artículo interesante que yo se los puedo facilitar, en el cual Jackson describe cómo fueron los últimos años del médico. Se tuvo que retirar, ya no era capaz de trabajar por la frecuencia tan elevada de las crisis, ¿cierto? Y se cree, en una de las partes del artículo muy interesante, ese artículo es como el 40 pero lo logré bajar, se cree que el doctor Z cometió suicidio, ¿cierto? Porque fue encontrado solo, como con todo el ambiente propicio para que hubiera atentado contra su vida. Entonces, esta reflexión, que yo sé que di muchas vueltas, pero era para que la entendieran cuál era la utilidad, nos da la posibilidad de hacer una analogía, por ejemplo, con la diabetes, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis, listo, con la diabetes. Supongamos que a este gordito le acaban de diagnosticar diabetes. De ahí en adelante, su vida va a cambiar. Y uno se imagina que ser diabético es solamente la restricción de los alimentos pues que para nosotros pueden ser más apetitosos, ¿cierto? Los que más carbohidratos tienen. Entonces, que eso es simplemente la diabetes, que se tiene que controlar. Pero vamos a ver que alrededor de esa diabetes, alrededor de ese diagnóstico, empiezan a surgir situaciones de restricción. Entonces, ya cuando vaya a una fiesta no se va a poder comportar ni va a poder disfrutar de la única forma que sabe disfrutar, ¿cierto? Va a tener que invertir más dinero porque la Coca-Cola cero es más cara, porque todo producto, yo no sé por qué si antes le sacan el azúcar, que es de este tipo dietético, pues es más costoso, ¿cierto? Entonces va a tener que invertir más dinero y va a obtener, aparte de invertir más dinero, menos placer. Y como si fuera poco, se va a tener que familiarizar con las agujas, tanto porque en algún momento llegue a la necesidad de aplicarse insulina, o porque lógicamente va a tener que estarse chequeando frecuentemente su estado de glicemia. Entonces, miren que no es solamente una restricción de la comida, lo que uno le impone al paciente cuando le hace el diagnóstico de una diabetes. Hay una serie de cosas que uno pasa desapercibido. Pues así sucede con la epilepsia. ¿Cómo les parece que la epilepsia no son solo crisis? Son muy graves. Si uno lo coge una crisis en un centro comercial y para cargar de estar ahí cuando todo el mundo lo ve a uno, pues eso suele ser grave. Pero hay otras cosas que son tal vez igualmente graves y que uno pasa desapercibido. Y es que de ahí en adelante va a tener que tomar medicamentos la mayoría de veces de forma indefinida. Va a tener que hacer restricciones con el trago, le van a quitar o le van a restringir derechos que normalmente se tiene como ciudadano, de ir donde quiera en su vehículo y ese tipo de cosas, e incluso puede tener consecuencias sobre la vida familiar. Eso que ahora les estoy presentando y que les puede parecer lógico, pues esto se habla bobada, pues eso es lógico, pues resulta de que hace rato venía siendo ignorado incluso por la Liga Internacional contra la Epilepsia, que solamente en el 2005 hizo una modificación de la definición de qué es epilepsia. Entonces, cuando uno le preguntan qué es epilepsia, y grábenlo por ahí por si les preguntan en un examen, ahorita que salgan, les preguntan alguna cosa, ustedes van a decir, la epilepsia es la presencia de dos o más crisis, ¿cierto?, separadas por un lapso de 24 horas, y ahí se terminaba la definición, simplemente la presencia de crisis, ¿cierto?, transitorias, y que después podemos siquiera hacer una exposición de qué, pues de la semiología, pero lo importante es eso. Resulta que el doctor Fisher en el 2005 hizo una modificación y entonces habla de, además de las crisis, todas las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de este trastorno. Hoy nos vamos a dedicar a esta parte, a la parte cognitiva, a las consecuencias cognitivas de tener epilepsia. Bueno, ¿qué es la cognición? A ver, ¿quién se aventura a decir qué es la cognición, por favor? El conocimiento, me gusta esa definición. A ver, otra. El aprendizaje, muy bien. A ver, que no escuché. La concentración, esa es una parte muy importante de la cognición. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Me borró, qué rabia. Sí. No hay nada que decir. La cognición es exactamente lo que la doctora dice, la felicito. No soy capaz. No, pero se lo voy a decir en un término así, ella está de acuerdo conmigo. Lo que ustedes dijeron es cierto, pero lo que los otros dijeron fueron partes de la cognición, ingredientes de la cognición. Entonces digamos que la cognición es como un sancocho, ¿cierto? Un sancocho. ¿A quién le gusta el sancocho? A mí no. Entonces, es un sancocho y la concentración de la papa, ¿cierto? La concentración de la papa, la capacidad de cognitiva, o incluso las funciones basales son la yuca, la carne que sale siendo, no sé, cualquiera del otro ingrediente, ¿cierto? Pero entonces lo importante es que la cognición es la totalidad de las capacidades que respaldan un comportamiento adaptativo complejo, ¿cierto? Es difícil entenderlo, pero la cognición es algo que hace que los seres humanos podamos vivir en sociedad, atender las normas, saber que si nos encontramos por un precipicio y que hay un puente, pues lógicamente vamos a buscar el puente y pasarlo. Eso hace parte de la cognición. Entonces es un grupo de facultades que todas se orquestan, que todas se meten en ese sancocho para producir un producto final que es la capacidad de adaptarse complejamente. Digamos que los animales tienen una capacidad, algunos más que otros, de adaptarse también a las dificultades, a las condiciones del medio, pero otros pues no, ¿cierto? Bueno, entonces lo primero que yo quiero que desmitifiquemos, lo primero que yo quiero que saquemos de nuestra mente es esto: ser epiléptico no es sinónimo de ser un retrasado mental, no es sinónimo, listo, y ya les voy a demostrar por qué. Porque resulta de que las manifestaciones cognitivas de la epilepsia son muy variadas dependiendo de qué es el pedazo de cerebro que tengo enfermo. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. ¿Quién se ha leído algún libro de Fiódor Dostoyevski? Este escritor ruso, considerado tal vez uno de los más brillantes escritores rusos, que les recomiendo se lo lean porque filosofa en medio de sus textos, es el creador de Crimen y Castigo, una obra que partió en dos la humanidad, que ha salido en cine y todo. Era epiléptico. Y en un libro muy interesante que se llama El Idiota, que en algunas versiones en castellano se traduce como El Príncipe Idiota, describe su propia situación con la epilepsia. Y hace unas descripciones detalladas, deliciosas, de lo que él sentía cuando presentaba una crisis epiléptica, de cómo la sociedad lo veía. Y de hecho el término idiota se lo asignó la sociedad por su forma de ser miedosa, desconfiada, característica de una epilepsia del lóbulo temporal, ¿cierto? Entonces, no necesariamente, recuerden, la epilepsia es sinónimo de tener un trastorno cognitivo, una dificultad cognitiva. Además, de alguna manera, como lo vamos a ver más adelante, el cerebro se defiende y logra reorganizar sus circuitos, hace un esfuerzo por decir: yo no me voy a dejar llamar idiota, voy a intentar organizarme. Entonces desarrolla lo que conocemos como la plasticidad cerebral, ¿cierto? Vamos a pasar a hablar de eso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la presentación? Esta era apenas, imagínense, la introducción. Pero no se angustien, porque vamos a terminar rápido. Yo hice esto, la presentación en realidad tiene los objetivos, pero ya vamos casi que en la mitad de la presentación. Y es que vamos a ver cuáles son los perfiles cognitivos al comienzo de la epilepsia. ¿Será que cuando recién la epilepsia comienza, ya el paciente tiene algún tipo de déficit cognitivo que lo ponga en desventaja? Después vamos a desarrollar los patrones de afectación cognitiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es igual el paciente que tiene una epilepsia temporal a la que tiene una epilepsia occipital o a la que tiene una epilepsia generalizada? Y si no es igual, entonces, ¿cómo se caracteriza cada uno? Vamos a dar un vistazo. Y finalmente, vamos a hablar un poco de lo que les acabo de describir, la plasticidad cerebral y el pronóstico a largo plazo de ese paciente epiléptico. Hombre, si va a pasar toda la vida epiléptico, está condenado a terminar en un hospital mental o en un hospital para enfermos terminales. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a coger el primero de esos temas, que es los perfiles cognitivos al inicio de la epilepsia. La epilepsia tiene múltiples causas. La definición de epilepsia generalizada es que las descargas afectan toda la corteza y uno lo ve en los electroencefalogramas. Y la focal es que las crisis se generan de un sitio específico. Unas y otras tienen diferente forma de afectar la cognición en los pacientes, como lo vamos a ver a continuación. Epilepsias generalizadas. Resulta de que hasta ahora se ha considerado que la epilepsia generalizada es una epilepsia benigna. Y yo creo que benigno es no tener epilepsia, ¿cierto? ¿Por qué se considera benigna? Porque, primero que todo, en la epilepsia generalizada no se puede identificar ninguna lesión en el cerebro, está normal. Hay una fuerte predisposición genética, hermanos con las crisis iguales o que se viene desde una época anterior con varias generaciones afectados de epilepsia. Si usted les da el medicamento indicado, se controlan muy bien con los anticonvulsivantes y la mayoría de ellos pueden lograr conseguir aspectos académicos y laborales y perfectamente pueden trabajar en la sociedad. Un ejemplo de esos es la epilepsia mioclónica juvenil, por ejemplo, en la cual a partir de los 15 o 16 años una persona por lo demás normal comienza a tener ataques en la mañana, ataques generalizados, se muerde la lengua, se golpea. Eso es una tragedia porque es una persona completamente sana, cuando despierta está otra vez normal. Entonces es un ejemplo este tipo de epilepsia que uno puede tener una cognición aparentemente normal, y por tener una cognición anormal, pues entonces muy pocos los estudios que se han dedicado a explorar la función cognitiva en esos pacientes. Sin embargo, esa función aparentemente normal está empezando a ser reevaluada, porque oigan esto, miren pues. Resulta que con el tiempo se han dado cuenta que los pacientes, cuando son ya analizados detalladamente con pruebas neuropsicológicas, muestran que tienen problemas en el razonamiento abstracto, en la planeación y en la flexibilidad, y que eso se puede ver manifestado en problemas laborales. Entonces son personas que son completamente normales desde un punto de vista clínico, pero que pueden tener graves dificultades para la convivencia en comunidad, para saber acatar normas, para controlar sus impulsos, que lo llaman y le dicen, vea, usted tiene que hacer tal cosa, y entonces expresan su ira ante esa decisión de una forma exagerada, cuando uno sí tiene rabia, uno le da rabia, pero entonces uno la oculta, ¿cierto? La controla. Exactamente. Y estos pacientes parecieran tener esos aspectos que los desfavorecen, como si fuera una disfunción frontal. Un paciente frontalizado, como lo vamos a ver más adelante, suele tener comportamientos muy similares a estos, pues no en ese extremo, pero similares. Ahora vamos a hablar entonces del otro grupo de epilepsia. Entonces ya hablamos de las generalizadas, que aparentemente son normales, pero que ya algunos estudios han demostrado que tienen su afectación, como los acabo de mencionar, y ahora vamos a hablar de las epilepsias focales. Las epilepsias focales, como les dije ahorita, hace referencia a una lesión cerebral ubicada en un sitio específico y que explica los ataques. Y esto es como un mil caras, es un camaleón. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona donde se asiente la lesión, usted va a tener las manifestaciones. Para poder hacer la exposición menos aburridora, nos vamos a dedicar a hablar solamente del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, dos cositas de ellos, como caracterizar mejor qué es lo que tiene un paciente con ese tipo de epilepsias. Entonces vamos a hablar primero de la epilepsia del lóbulo temporal. El lóbulo temporal es el lóbulo que tenía enfermo el doctor Z al comienzo de la exposición, ¿se acuerdan? Cuando les había mencionado que se suicidó. Este lóbulo frontal tiene dos caras, esta, la que ustedes me están viendo acá, ¿cierto? Que es la cara lateral, y esta, que esta es la parte, estamos mirando el cerebro por debajo, y esta, que es la parte mesial. Resulta que la epilepsia más focal, más frecuente, es la epilepsia del lóbulo temporal, es la focal más frecuente. Y tiene ciertas características que la hacen ominosa, así como le fue al doctor Z que describió Julie Jackson. Es que tiende rápidamente a ser fármaco resistente, entonces no se controla con los anticonvulsivantes que habitualmente se controlan el resto. A pesar de estar tomando los medicamentos, el paciente sigue experimentando crisis y a veces cada vez más frecuentes. Y afecta muy gravemente la memoria. Ejemplo de esto es que el doctor Z de nuestro ejemplo inicial, 5. Bueno. Entonces, la prueba de esto es que el doctor Z al comienzo ya no fue capaz de desempeñar su labor médica porque no tenía ninguna capacidad de retener información, ¿cierto? Y definitivamente tuvo que renunciar a su trabajo. Y entonces la parte mesial es la que más afecta a la memoria, como lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos un corte coronal del cerebro y esta región que se conoce como hipocampo, que aquí la magnificamos, que parece como, de hecho se conoce hipocampo, ¿por qué? Porque parece un caballito de mar, ¿cierto? Aquí véanlo. Se continúa con una cosa que se llama la corteza rinal, que tiene una parte entorrinal, perirrinal y un giro para hipocampal. Esta zona es una parte fundamental del circuito encargado de nuestra memoria. Ahí reside la capacidad que tenemos de recordar las cosas a largo plazo. Uno tiene básicamente, entonces como ven aquí, son el principal componente de este sistema y es la que encarga de formar la memoria declarativa. Ustedes saben que uno tiene dos tipos de memoria, la memoria declarativa y la memoria no declarativa. ¿La declarativa es cuál? La que necesita un esfuerzo para yo poder traer esa información. Entonces déjenme un ejemplo, recordar un número telefónico, cada vez es más difícil, ¿cierto? Pero uno tiene que hacer un esfuerzo por recordarlo, esa es la memoria declarativa. Ah, yo necesito el número telefónico de mi celular, voy hasta el hipocampo y traigo ese dato y se lo doy al señor que me lo está preguntando, ¿cierto? Pero hay una memoria no declarativa, que es ¿cuál? La que ya se hace automáticamente. Entonces, montar en bicicleta, llegar a la casa y abrir las llaves, conducir el vehículo, esa es una memoria que prácticamente se puede hacer de forma automática. De hecho, cuando ustedes ven a un paciente con enfermedad de Alzheimer, que por cierto se le seca específicamente esa región, haga de cuenta que fuera una epilepsia mesial, empiezan a tener problemas para recordar cosas y solo por allá al final, pero por allá al final se les olvida las cosas automáticas, ¿cierto? Por allá al final, un paciente con Alzheimer al principio puede manejar carro, el problema es que se pierde, ¿cierto? Bueno, no, pero sí. Bueno, entonces la memoria declarativa se divide en verbal y no verbal. Yo puedo recordar una cosa porque me dijeron, ojo, aprendas estas tres palabras, casa, niño, balón, casa, niño, balón. Eso es una memoria verbal porque fue por medio del lenguaje que lo obtuve. Pero hay otra forma de recordar las cosas y que hay personas que son mucho mejores en eso que en otras, que es ¿cuál? La memoria visual. Entonces usted ve algo que incluso puede que no tenga letras, que no haya forma de relacionarlo con algo para recordar, pero que uno perfectamente lo recuerda, caras de las personas, expresiones faciales, lugares que uno dice, ah, Dios mío. De ahí viene porque uno de los síntomas de la epilepsia puede ser el déjà vu, ¿cierto? Si esta zona se activa, yo puedo llegar a tener como la sensación de que, ve, yo ya di esta exposición, ¿cierto? Eso puede ser una manifestación de una disfunción en esa región. Entonces, como el lóbulo izquierdo es el que se encarga del lenguaje en la mayoría de los pacientes, el lóbulo izquierdo es el que se encarga también, la parte hipocampal, de la memoria verbal, ¿cierto? Recuerden, especialmente a largo plazo. Y en el lóbulo temporal derecho se ha encontrado en pacientes con epilepsia afectación de la memoria no verbal. Entonces es importante que recordemos eso por lo menos para que tengamos presente por qué el paciente con epilepsia del lóbulo temporal cuando llega a la consulta se le olvidó traer la mamá, ¿cierto? Ah, yo no me acordé, yo vine solo. Se le olvidó la fórmula. No recuerda la dosis de lo que está tomando y difícilmente los medicamentos que está tomando. Entonces, no entremos en desespero, porque yo entré en desespero, sino que digan, ah, está fallando la memoria, le va a tener paciencia porque hace parte de su trastorno cognitivo. Bueno, los pacientes incluso, si ustedes tienen tiempo, es muy bonito porque cuando uno hace una telemetría y conecta a un paciente a un videomonitoreo y le quita los medicamentos para que tenga crisis y tiene epilepsia del lóbulo temporal, apenas acaba de tener una crisis del lóbulo derecho, usted le muestra un dibujo de Chávez, una foto así de Chávez, así del comandante. ¿Quién es este? No lo reconoce, no lo reconoce, ¿cierto? ¿Por qué? Pues sí, pero, pero es por eso, porque es una de las formas para uno lateralizar las funciones cerebrales. Bueno, pasemos al lóbulo frontal, el lóbulo frontal. Resulta que este es peor. ¿Y por qué es peor? Porque es el lóbulo más grande del cerebro, pesa aproximadamente 1/3 a la mitad de lo que pesa el cerebro y está dividido en un montón de subregiones. Entonces, frontopolar, la parte dorsolateral, la orbitofrontal, la parte precentral y en la parte medial también otro montón de funciones, de regiones. Entonces, imagínense, un ejemplo nomás, la parte orbitofrontal está encargada de controlar el impulso, de que alguien sea muy agresivo. De hecho, cuando alguien se golpea y se daña esta parte, queda pero peligroso, ¿cierto? La región frontopolar es la encargada de tener moral, ¿cierto? Es la que nos dice qué es bueno o qué es malo socialmente hablando, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de dónde se ubique la lesión responsable de la, ya voy a terminar, responsable de la epilepsia, pues van a ser las manifestaciones. Pasemos rápido, este ha sido poco estudiado, infelizmente, en comparación con la epilepsia del lóbulo temporal. Pues no existen unos estudios sobre qué específicamente sucede en cada región, porque es imposible individualizarlas, porque entre otras cosas están conectadas una con otra. Lo que sí es claro es que estos pacientes tienen problemas en el control de impulsos, en la memoria de trabajo, en la inhibición, en la planeación, se vuelven lentos psicomotoramente. Entonces, aparte de la ubicación, ¿cierto?, de uno saber dónde está ubicada la lesión, hay otros factores que determinan que el paciente cognitivamente se afecte. Si uno lo lleva a cirugía y le arranca un pedazo de cerebro, pues lógico que por sacarle ese pedazo, aunque le sacó el pedazo malo, va a tener un déficit. Si el problema que tiene es progresivo, está ocasionando un tumor, la epilepsia, pues cada vez va a estar peor. Pero incluso otros factores que pueden ser modificables, como el tipo de anticonvulsivante que estamos dando. ¿Cuáles son los anticonvulsivantes que dan más afectación cognitiva? A ver, pregunta de examen. Los que dan más afectación cognitiva. Casi todos dan afectación cognitiva, pero el que da más. Sí, el topiramato es uno de ellos. Y otro, un grupo así perverso. Todos los que tengan un mecanismo de acción de estimular el GABA, ¿cierto? Entonces, el fenobarbital enlentece de una forma gravísima. Los pacientes llegan así y sonsos. Si usted les pregunta una cosa y se demoran 3 segundos en contestarle. Y las benzodiazepinas también, ¿cierto? Son medicamentos que afectan mucho la función cognitiva. Y entonces, ojo, procuremos no dar ese tipo de medicamento en pacientes que ya de por sí pueden estar con una afectación de base por su enfermedad. Pero hay otros factores, las comorbilidades psiquiátricas, que por ahí están los psiquiatras, y la presencia de crisis. Entre más crisis el paciente tenga, o es decir, entre menos bien controlado esté, sobre todo si esas crisis son generalizadas, más se va a ir afectando su cognición. Entonces, como ustedes ven aquí, las crisis tónico-clónicas son las que más afectan, y los pacientes que empiezan a más temprana edad tienen un peor pronóstico, porque claro, en un momento de inicio de la vida, un cerebrito que apenas se está formando, que tiene que empezar a formar sus conexiones, a mielinizarse, a organizarse, y un berraco foco ahí jodiendo, causando descargas eléctricas, pues lo va a condenar a que muy seguramente va a tener un deterioro cognitivo en comparación con alguien que ya es adulto y que ya tiene sus redes más o menos bien formadas. ¿Quién lo creyera, cierto? Entonces ustedes me dicen, bueno, entonces si eso es así, ¿cuál es la plasticidad? Pues resulta de que la epilepsia crónica puede activar procesos de compensación, cosas tan bonitas como, por ejemplo, cuando una lesión afecta el cerebro antes de los 5 años, en un área cercana o incluso en el área del lenguaje, ese niño tiene altas probabilidades de no quedar afásico como un adulto porque reorganiza la capacidad del lenguaje al lado derecho, ¿cierto? Por ejemplo. Pero eso suele suceder para algunas lesiones y no está completamente bien demostrado para la epilepsia. Y lo que sí está claro es que de existir, esa plasticidad se va perdiendo con el tiempo. Esto es importante, esto es muy importante, porque al inicio a corta edad puede inducir reacomodación, como les acabo de decir, pero el niño de todas formas queda con dificultad cognitiva. Un resumen de lo que les acabé de mencionar. Esto no se aprecia en el adulto. Y finalmente, 2 diapositivas, se los prometo, 2. Existe la demencia epiléptica. Ese término de demencia epiléptica existe. Por lo que les dije al comienzo, porque muchos terminaban en instituciones psiquiátricas, entonces se intentó pensar que todo paciente con epilepsia, si duraba mucho tiempo, estaba condenado a desarrollar una demencia. Esto todavía no está muy claro, no se puede decir que no tajantemente, pero tampoco asegurarlo. Poco se sabe del pronóstico, quién lo creyera, y los cambios cognitivos en esa epilepsia pudieran más bien influenciar el envejecimiento normal. Es normal que cuando un cerebro se envejece, así como un corazón late 80 años y se va como agotando, un cerebro funcionando 80 años tiene todo el derecho a comenzar a presentar una menor velocidad de reacción, una mayor dificultad para encontrar los recuerdos. Digamos que hasta cierto punto uno puede tener un déficit cognitivo leve, que puede ser explicable por el envejecimiento. Ojo, no estoy diciendo que el envejecimiento me va a llevar a demencia irremediablemente, pero sí está demostrado que el envejecimiento va a dar una merma a mis capacidades intelectuales, eso sí está demostrado. Entonces, ¿será que el envejecimiento normal en una persona puede ser incluso un poco más acelerado si usted ya de base viene con un trastorno epiléptico? Eso pareciera estar empezando a generar el interés de nuestros investigadores. Porque en epilepsia del lóbulo temporal, esa que les mostré ahorita, el coeficiente intelectual parece ser peor entre más prolongada haya sido la enfermedad. Pero recordemos que ya existe un déficit sustancial al momento del inicio de la epilepsia. Entonces, cuando se comparó la forma en que envejece un paciente epiléptico cognitivamente y un paciente normal, pareciera ser que todos dos, el avance normal de la edad es igual, pero el otro tiene ese plus gravísimo que hace que se acelere más la llegada a una dificultad cognitiva. Conclusiones. Entonces, el perfil cognitivo en epilepsia es tan heterogéneo como los propios síndromes. No es igual el que tiene una lesión en el frontal, en el temporal. Imaginen que les hablé del lóbulo parietal y occipital. Entonces, antes agradezcan. El inicio temprano de las crisis interfiere con el pronóstico. La plasticidad es una cosa hermosa, pero primero no está demostrada en epilepsia de una forma contundente y segundo se va perdiendo a medida que envejecemos. Y al parecer una persona epiléptica de larga data sí muestra un deterioro cognitivo más acelerado, pero porque pareciera tener ahí el plus del envejecimiento normal. Muchísimas gracias. San Vicente Fundación, una vida entera por la vida.